El día de hoy en Café Chéjov, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con el escritor Guillermo Arriaga acerca del género del cuento. Yo creo que se plantea una pregunta, ya sea de acción, o una pregunta moral, o una pregunta existencial, la gente se engancha porque espera en el cuento una respuesta a ella, ¿no? Y a veces la respuesta nunca llega y el lector se queda enojado, pero se queda prendado del cuento. Guillermo Arriaga es un escritor mexicano que ha incursionado en el cuento, la novela, así como en la escritura, la producción y la dirección de cine. Su segundo guión cinematográfico, Amores Perros, se convirtió en un filme reconocido con múltiples candidaturas y galardones internacionales. Su cuarto guión cinematográfico, Babel, consiguió la nominación al Oscar por Mejor Guión Original. Y su quinto guión cinematográfico, intitulado Los Tres Entierros de Melquíades Estrada, fue reconocido en el Festival de Cine de Cannes con el premio a Mejor Guión Fílmico. Actualmente, el autor promueve su libro El Salvaje, novela que ha sido galardonada con el premio Mazatlán de Literatura. Creo que el cuento me permite describir de manera sucinta una historia sin el agobio de estar teniendo que vincularlo, ¿no? A veces lo que quieres contar es algo que sucedió y se acabó y no tiene necesidad de entrelazarlo con otra cosa. Aún así, el libro de cuentos que escribí entrelaza un cuento con el otro, entonces hice un poco de trampa. En tu opinión, ¿qué está detrás de nuestra búsqueda por conmovernos en la literatura? Yo creo que todos los seres humanos buscamos algo que nos... Conmover significa mover hacia algún lugar, ¿no? Buscamos que la literatura nos mueva hacia algún lugar. Casi siempre la palabra conmover, desde Flaubert, parecía que no conmuevas, eso es de barato, es de telenovela, ¿no? Pero conmover significa moverte de lado, moverte hacia un espacio que no pensabas ocupar nunca. Entonces eso es lo que quiere un espectador. No me estoy refiriendo al sentimentalismo facilón, me refiero al que seas capaz de colocarte en una situación que no habías imaginado. ¿Cómo describirías la diferencia entre un guión y una obra cinematográfica? Yo creo que en el cine hay diversos tipos de escritura. Hay quien escribe obras originales y autorales, personales, y que se les notan las huellas digitales de quien las escribió. Es muy distinto a quien escribe por encargo, siguiendo las directrices de un director, un productor o una estrella de cine. Son dos posiciones completamente distintas. Quien escribe por encargo está pues, realmente convirtiéndose en un instrumento de las visiones de otro. El autor de una obra original en cine está siendo solamente un vehículo de sus propias obsesiones. Cuando yo escribo cine, lo escribo con el mismo rigor y con la misma pasión y con el mismo cuidado por el lenguaje que hago yo en una novela o en un cuento. Procuro también meter las mismas obsesiones. Y si uno lee Amores Perros y lee, por ejemplo, mi nueva novela El Salvaje, va a encontrar vasos comunicantes. Va a decir, ah, caray, estos son mismos mundos, ¿no? Son estructuras que tienen también un propósito. Si lees mi libro de cuentos, Retorno a 101, más mi novela El Salvaje, más Amores Perros, te das cuenta que son parte de un corpus de obra que no pueden ser separados. ¿Cuál sería el primer cuento que te gustaría recomendarnos? Te recomendaría Una rosa para Emily, de Faulkner. Me gusta porque sorprende la relación que puede tener una persona con otra al extremo de la muerte. Mira, Una rosa para Emily es una señora solterona, de una familia bastante conservadora de un pueblo del sur de Estados Unidos, y de pronto llega un vendedor foráneo y pues como que el vendedor se enamora de esta mujer que ha sido solterona y de pronto desaparece el vendedor y nadie sabe más de él, entonces creen que ella ha sido abandonada.
¿Qué podrías compartirnos acerca del estilo de William Faulkner? Yo creo que Faulkner es uno de los escritores más conmovedores que hay en la literatura. Insisto, conmovedor, no sentimentaloide. Faulkner nos lleva a los extremos siempre de las cosas y lo hace a través de un lenguaje profundo y complejo. No es un lenguaje sencillo el de Faulkner. Entonces, yo creo que es el gran maestro del siglo XX. Cuando murió la señorita Emily Grierson, casi toda la ciudad asistió a su funeral. Los hombres, con esa especie de respetuosa devoción ante un monumento que desaparece. Las mujeres, en su mayoría, animadas de un sentimiento de curiosidad por ver por dentro la casa en la que nadie había entrado en los últimos 10 años. Después de la muerte de su padre salía muy poco. Después que se marchó su novio, la gente apenas la vio. Unas pocas señoras tuvieron la temeridad de llamar, pero no fueron recibidas. La única muestra de vida en aquella casa era el criado negro, un hombre joven a la sazón que entraba y salía con la cesta del mercado al brazo. Al regresar, Guillermo Arriaga nos hablará de uno de sus cuentistas latinoamericanos favoritos y también nos compartirá uno de sus relatos cortos predilectos. Ya volvemos. Guillermo Arriaga es uno de los autores contemporáneos más potentes, intensos y originales de la literatura en lengua española. Contraportada de la novela El Salvaje. Café Chekhov continúa conversando con el escritor Guillermo Arriaga acerca del género del cuento. Yo creo que lo que tiene que diferenciar el cuento es eso, precisamente, que cuente, ¿no? Hay que contar, hay que crear una fuerza en sí mismo, ¿no? ¿De qué manera se vinculan la realidad y la ficción? ¿De qué manera se vinculan realidad y ficción? Mira, yo creo que necesariamente la literatura tiene que alimentarse de realidad. En mi tradición literaria, nos alimentamos de la realidad. Hay quienes no les gusta alimentarse de la realidad, sino de la fantasía, etcétera, etcétera. A mí sí me gusta que esté alimentado de la realidad. En tu opinión, ¿qué tan estrecha es la relación que guardan el género de la novela y el género del cuento? Mira, yo creo que ambos son géneros muy difíciles de conquistar, ¿no? Alguien cree que porque el cuento es breve es fácil de escribir y no. Al contrario, es en la brevedad tienes que tener un deseo de compactar y prácticamente de cortar. Si la novela va machacando, el cuento tiene que ser un corte rápido. ¿Cómo describirías el tipo de cuento que tú persigues escribir? A mí me gusta contar historias. A mí el cuento que cuento en historia es el que persigo siempre escribir, ¿no? Hay escritores que prefieren hacer un despliegue de lenguaje. A mí me gusta someter todo a contar la historia. A mí me gusta desarrollar los personajes que surjan naturalmente de mí. Yo no tengo como un prejuicio o un prenada con mis personajes. A mí me gusta que mis personajes se desarrollen orgánicamente con lo que yo estoy escribiendo. ¿A quiénes consideras como los principales representantes del género? Más que tener un santoral de cuentistas, creo que hay escritores que han escrito cuentos que me han gustado mucho, ¿no? Pero si alguno escogería sería, por supuesto, Rulfo. Rulfo lo que tiene es que, para empezar, cada uno de sus cuentos tiene una estructura distinta.
lo que indica que dentro de la historia existe una estructura viva que hay que descubrir. Segunda, su manejo del lenguaje popular y de la historia, ¿no? Tercero, los personajes tan desgarradores a los que nos confronta Rulfo. Es conocido porque cuando estaba en el Centro Mexicano de Escritores decía, cuente, no cante. Realmente es el gran escritor mexicano. Es una tristeza que solamente haya tenido dos libros que él autorizó. Me parece un monstruo de elegancia, de creatividad, de potencia, de intensidad. ¿Qué cuento de Juan Rulfo te gustaría recomendarnos? Prácticamente recomendaría todos del Llano en Llamas. Lubina tiene una gran profundidad y una gran tristeza. Lubina es la conversación que tiene un hombre que ha estado en el pueblo hablando con otro que apenas viene llegando, mientras las palomillas están muriendo y cómo es el aire y cómo va describiendo y la tristeza y el alcohol. Entonces me parece un cuento de una profundidad humana bestial. ¿Cuál sería el segundo cuento que te gustaría recomendarnos? Mira, me vas a pedir que te recomiende tres, yo te voy a recomendar un montón. Hay un cuento que poco conocido que se llama Espuma y Nada Más, de un escritor colombiano que se llama Hernando Téllez, que a mí me parece bestialmente bueno, porque en Espuma y Nada Más trata de un peluquero, de un barbero, que llega a... que es una especie de halcón de la guerrilla. Llega el tipo que ha matado a sus compañeros, llega el capitán que ha matado a sus compañeros y le dice, rasúdeme. Y este tipo, mientras le está pasando la navaja, dice, lo degollo, no lo degollo, lo degollo, no lo degollo. Y ahí se enterará el lector qué sucede, ¿no? Pero está su enemigo ahí a su disposición, con los ojos cerrados, con una toalla en los ojos. Los diálogos son rápidos, son muy intensos. El uso de la primera persona lo maneja perfectamente, ¿no? Porque te vas dando cuenta el dilema que tiene el tipo dentro de sí, de si lo mata o no lo mata. Me puse a preparar minuciosamente el jabón. Mezclé un poco de agua tibia y con la brocha empecé a revolver. Nos fue bien, ¿sabe? Pescamos a los principales, dijo. Unos vienen muertos y otros todavía viven. Pero pronto estarán todos muertos. Ciertamente yo estaba aturdido y él no cesaba de hablar. Suponía que yo era uno de los partidarios del orden. De buena gana me iría a dormir un poco, dijo. Pero esta tarde hay mucho que hacer. Pregunté con aire falsamente desinteresado. ¿Fusilamiento? Y él contestó. Algo por el estilo, pero más lento. Al volver, nuestro invitado nos hablará de uno de sus autores latinoamericanos favoritos y también sobre uno de sus relatos cortos predilectos. Ya regresamos. Su prosa posee una intensidad sorprendente, un poderoso lenguaje visual, una ironía y un lirismo contenidos. Contraportada del libro de cuentos, Retorno 201. Café Chéjov conversa con el escritor Guillermo Arriaga acerca del acto de leer. Yo creo que el leer se convierte de pronto en un espejo de luz que te ilumina zonas en las que tú no habías puesto la mirada. Creo que eso es lo interesante de los libros y del arte en general. Que el arte te refleja luz y te manda, por ejemplo, nos hace ver al piso, nos hace ver hacia algún lugar donde jamás imaginamos.
En tu opinión, ¿qué es lo que busca el lector en la literatura? A mí me parece que lo que está buscando el autor es el lector es una experiencia emocional o estética en el libro. No necesariamente reírse o llorar, ¿no? A veces lo que quiere es conmoverse, a veces lo que quiere es cuestionarse, a veces lo que quiere ser provocado, ¿no? Y a veces la provocación no provoca ni risa ni llanto, provoca un enojo profundo, ¿no? El ser confrontado, ¿no? Entonces no necesariamente lloramos o reímos con los cuentos. ¿Qué lugar ocupa Latinoamérica dentro de la cartografía global del cuento? Yo creo que ocupa un importantísimo lugar. Cuando ustedes saben como Rulfo, Borges, Horacio Quiroga, Hernando Téllez, García Márquez, entre los cuentistas, pues definitivamente estamos en un lugar muy alto. ¿Qué otros cuentos o cuentistas te gustaría recomendarnos? Me gustaría recomendar Azur, de Leopoldo Lugones. Es la historia de un chimpancé al que lo entrenan a hablar. Y es uno de los cuentos más tristes que puede haber. No es cuento, pero dos pasajes de El águila y la serpiente, de Martínez Guzmán, La fiesta de las balas, y Pancho Villa en la cruz. Obviamente Borges, El jardín de los senderos que se bifurcan, cuenta sasasasaso, ¿no? De José Agustín, ¿cuál es la onda? Que también es un gran cuento. ¿De qué trata el cuento El jardín de los senderos que se bifurcan? Trata de la Segunda Guerra Mundial. Un tipo va a visitar a un especialista y por alguna razón lo mata, que es lo que tiene que descubrir el lector. A mí es uno de los relatos que me reconvencieron de que debía ser escritor. Yo lo leí cuando estaba recuperándome de una enfermedad. No me podía mover, entonces empecé a leer y leí El jardín de los senderos que se bifurcan, ¿no? Y me pareció una obra maestra en sí misma. La inteligencia de Borges, la sofisticación, la elegancia. Y es uno de esos cuentos donde ni lloras ni ríes, pero te quedas maravillado de la estética del cuento, te quedas maravillado de la inteligencia del cuento. ¿Qué podrías compartirnos acerca del estilo de Borges? Borges pertenece a una tradición en cuya literatura deviene de otras literaturas. Borges es un escritor de bibliotecas. Borges es un escritor que saca todo del silencio y de la calma de los libros. Lo que no significa que no haya una profunda revolución en cada una de las palabras, que no haya un torbellino en lo que escribe. Entonces, Borges es un tipo que privilegia el intelecto, que privilegia la estética, que privilegia la sorpresa y que privilegia la reflexión. Es de alguna manera de los cuentistas el que más se acerca a una posición filosófica. No lo hice por Alemania, no. Nada me importa un país bárbaro que me ha obligado a la abyección de ser un espía. Lo hice porque yo sentía que el jefe tenía en poco a los de mi raza, a los innumerables antepasados que confluyen en mí. La estación no distaba mucho de casa, pero juzgué preferible tomar un coche. Arguí que así corría menos peligro de ser reconocido.
El hecho es que en la calle desierta me sentía visible y vulnerable, infinitamente. Recuerdo que le dije al cochero que se detuviera un poco antes de la entrada central. Bajé con lentitud voluntaria y casi penosa. Iba a la aldea de Asgofe, pero saqué un pasaje para una estación más lejana. El tren salía dentro de muy pocos minutos. En nuestra próxima emisión, charlaremos con el escritor Juan Gabriel Vázquez acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. El cuento, tal como yo lo entiendo, está mucho más emparentado con la poesía que con la novela y tiende a rechazar todo lo que no sea estrictamente necesario para capturar ese pequeño momento. Yo sí creo que la novela hace algunas cosas mejor que todos los demás géneros. Una de ellas, por ejemplo, es explorar ese lugar donde se cruzan los mundos públicos y los mundos privados, donde se cruza la gran historia, la política, el mundo político con las vidas íntimas, individuales de los seres humanos que sufren en ese choque, ¿no? En el choque de la gran historia con las pequeñas historias. Y el cuento también, hay algunas cosas que hace mejor que ningún otro género, de otra manera habría desaparecido. Todos comenzamos a leer, yo creo, por una especie de rebeldía contra el mundo que está mal hecho, el mundo imperfecto, el mundo doloroso. Y en la lectura, las imperfecciones, el caos, el sufrimiento, si quieres, del mundo exterior, sigue estando ahí, pero en la gran literatura cobran un sentido y tienen un orden que es estética y también moralmente satisfactoria.